Venimos de la escuela rural número 20 de la ciudad de Luján, la escuela de Parada Lastoay, que queda ubicada en un lugar rural equidistante de lo que es la localidad de Torres, Carlos Ken y Luján. Es una escuela rural que supo tener 60, 40, 50 alumnos históricamente, que tiene 125 años de existencia, tal cual nos comentó la directora del establecimiento educativo. Y lo particular del caso es que se hizo todo lo posible como para que esta escuela se quede sin alumnos. Es lamentable que en la ciudad de Luján el intendente municipal tenga esta política de cerrar escuelas. ¿Por qué? Porque dependía de la municipalidad de Luján el recorrido que hacía un colectivo que traía a chicos de zonas rurales para estudiar en esa escuela. Se le quitó ese apoyo, se quitó lo que tiene que ver con algunos beneficios que tenía esta escuela y obviamente llegamos al punto en que tiene hoy en día un solo alumno, es decir, clase para un solo alumno. Nos atendió la directora, nos atendió una auxiliar y estaba la docente que estaba dando clases. Lo particular del caso tiene que ver de que lo que se logra a través de esta política educativa que hay en la ciudad de Luján, en conjunción con lo que tiene que ver con las políticas educativas de provincia, es que se cierran establecimientos educativos por falta de apoyo, no por falta de chicos. Los chicos dejan de ir porque es una escuela rural, porque cuando llueve no pueden llegar, porque a la vez también le quitan el colectivo. Entonces terminan migrando esos chicos hacia el centro de la ciudad de Luján, que tienen que trasladarse en colectivo, o hacia Carlos Ken o hacia Torres. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que los chicos no tengan su lugar de pertenencia en el campo, en una escuela rural donde se pueden educar perfectamente como hace 125 años. Obviamente que si se le quitan apoyos, se le complica la asistencia a los chicos y a las familias también por una cuestión económica y también de comodidad. Lo particular del caso tiene que ver de que hay empresas privadas que hacen mantenimiento de escuelas aquí en la ciudad de Luján y las empresas privadas están estrechamente relacionadas con el intendente municipal que, junto con quien era su secretario de Economía, Héctor Artero, su asesor letrado, Alcides Pedurán, y el propio intendente, entre los tres, en esa trilogía, elegían una empresa privada para que haga el mantenimiento de escuelas. La empresa que más factura en el distrito de la ciudad de Luján, según lo confesado por Viviana Flossi, la presidenta del Consejo Escolar. ¿Cuál es la particularidad del caso? Que el principal integrante de esa empresa es un señor que está denunciado por madres de nenas de entre 10 y 12 años que aseguran que fueron violadas a cambio de bolsas de comida. Esto trató de taparse en el ámbito municipal, también se cajoneó, dicen, en la Fiscalía de la Ciudad de Luján, y este señor sigue prestando servicio en la Municipalidad de Luján, estrechísimamente relacionado con el Intendente Municipal Oscar Ernesto Luciani, y lo particular del caso es que la justicia tampoco actúa en el marco de las denuncias realizadas por las madres de las nenas del SIC del San Fermín. Entonces, tenemos por un lado, se vacían las escuelas, se cierran las escuelas, el mantenimiento lo hacen empresas privadas estrechísimamente relacionadas con el intendente municipal, lo confiesa la presidenta del Consejo Escolar, Viviana Flossi, pero a la vez también el tesorero del Consejo Escolar, que se llama José María Piguín, es el propietario de la empresa La Trinidad, que es proveedora del hospital municipal. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Que la empresa La Trinidad tiene como contadores a Ricardo Curone y a Carlos Gaulan. Y resulta ser que uno es el secretario de Economía y el otro el director administrativo del hospital. Un poco peculiar, ¿no? Porque quien encarga los medicamentos desde el hospital y el que lo pide desde el hospital como director administrativo son los mismos que después lo terminan facturando a través de la empresa La Trinidad. Es decir, un negocio que queda en un círculo de amigos del intendente municipal. El propio José María Piguín fue el que confesó de que sus contadores son el secretario de Salud de la Municipalidad de Luján y el director administrativo del hospital. Con la particularidad también de que quien provee de elementos de limpieza para el hospital es una mujer estrechísimamente relacionada con el tesorero del Consejo Escolar, José María Piguín, de quien el propio Piguín nos pedía de que no hablemos de ella porque le iba a traer problemas con su mujer. No sabemos por qué, por lo menos oficialmente. Entonces, las escuelas se cierran, se violan a las nenas de 10 o 12 años a cambio de bolsas de comida, los mantenimientos de las escuelas están entregados a empresas privadas, estrechísimamente relacionados con los funcionarios municipales, y resulta ser que el tesorero del Consejo Escolar, que mete por la ventana a una proveedora estrechísimamente relacionada con él, dicen, nos pide reserva de esa identidad de esa mujer porque va a tener líos con la mujer. La pregunta es,
¿Por qué estos funcionarios pueden hacer los que se le vienen gana, facturar millones de pesos? Porque en materia de salud nada más, en lo que respecta a Piguín, él mismo confesó de que el hospital tiene compras de 10 millones de pesos por mes, de los cuales una parte le tocan a él como empresa La Trinidad y lo factura a través de sus contadores, Ricardo Gaulan y Ricardo Curón y Carlos Gaulan, que son sus propios contadores, secretario de salud y director administrativo del hospital. Es decir, es una administración municipal corrupta en el que no se benefician ni los chicos por la educación ni por la salud sexual, pero tampoco la ciudad de Luján. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más abandonados. El intendente Luciani desde hace casi 6 años no hace ni una sola conferencia de prensa. No hizo ni una desde que asumió para decirnos hacia dónde nos lleva. Seguramente nos lleva a un lugar al que no queremos ir como ciudadanos. Y la demostración está en todo lo que les estoy contando. Oscar Ernesto Luciani no hace conferencias de prensa. ¿Las empezará a hacer a partir de todas estas denuncias periodísticas? No sé. Osvaldo Cabral para agenciaciudadana.com.ar. Nos pueden encontrar en Facebook también como El Ciudadano de Luján.